Veamos ahora algunos ejemplos de planos cinematográficos que podrán ayudarnos a planear la grabación de nuestro video. Los planos se pueden identificar por el tamaño del encuadre. Veamos. Está el gran plano general o big long shot. Es el plano muy abierto donde normalmente apenas se distinguen figuras humanas. Se utiliza para situar la narración en el espacio. El plano general o long shot se utiliza para la descripción del entorno y para informar al espectador de los elementos y otros personajes que le rodean. El plano entero o full shot, también llamado plano figura, encuadra la figura entera del sujeto a tomar, es decir, de los pies a la cabeza. El plano americano o American shot, también llamado tres cuartos, encuadra a los personajes desde las rodillas a la cabeza. Se llama así porque era utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al personaje con sus armas. El plano medio o medium shot se ve la figura humana desde la cintura a la cabeza. Se utiliza para mostrar la interrelación entre dos personajes, por ejemplo, el diálogo entre dos personajes. El plano medio corto o close up encuadra al sujeto desde la mitad del torso a la cabeza. Sirve para concentrar la atención en un personaje. El primer plano o big close-up encuadra el rostro y los hombros en el caso de la figura humana. Sirve para crear intimidad respecto al sujeto. El primerísimo primer plano o extreme close-up, en este plano se encuadra parte del cuerpo del sujeto. Puede ser una mano, el rostro, los labios. El plano detalle sirve para destacar un elemento concreto que en otro plano pasaría desapercibido. Habitualmente es un elemento importante para seguir la trama. Bien, ya que tenemos claros algunos de los tipos de planos más comunes, es importante que revisemos también dos conceptos más, los movimientos y ángulos de la cámara. Veamos. La definición de movimiento de cámara es sencilla. Se refiere tal cual a la forma en la que una cámara se mueve en el espacio durante una filmación de una toma. Ahora, veamos algunos de los movimientos más comunes. El movimiento de cámara estático. Este movimiento, como su nombre lo dice, es el nulo movimiento, cuando la cámara se queda completamente fija. El movimiento tilt up o tilt down es el movimiento hacia arriba o hacia abajo sobre el propio eje de la cámara, dando una vista en diferentes ángulos. En el movimiento de paneo, la cámara gira sobre su propio eje horizontal, hacia la izquierda o derecha, y muestra una panorámica del escenario. El soporte permanece fijo. El zoom in se da cuando se aumenta la distancia focal del lente, lo que produce un acercamiento a los objetos y se reduce la profundidad de campo, aplanando la imagen. El zoom out sería el movimiento contrario. El dolly in, acercarse a, y dolly out, alejarse de, es el movimiento en donde se aproxima o se retira al sujeto, al igual que el zoom. Sin embargo, en el zoom se hacía de forma estática, desde una posición, con la ayuda de la lente u objetivo. Con el dolly, se trata de deslizar la cámara por el terreno para adelante o para atrás. Esto genera una perspectiva muchísimo más cinematográfica y ayuda al espectador a introducirse mucho más en la escena. Y finalmente, cámara al hombro. Se utiliza para seguir todos los movimientos del personaje. Para lograrlo, es necesario que el camarógrafo lleve la cámara sobre esa parte del cuerpo, pero en ocasiones se recurre a aparatos que ayudan a sostenerla, como el Steadicam. Y por último, veamos los principales ángulos de la cámara. El ángulo o ángulos de cámara son literalmente desde qué ángulo y altura se posiciona la cámara en relación con el personaje. Los diferentes ángulos pueden generar diferentes emociones en el espectador y para el momento de edición, tener ángulos variados ayuda a darle dinamismo al video. Veamos algunos de los ángulos principales. Ángulo normal. Es el más común, es a nivel de los ojos y es la manera más natural y neutral de ver a un personaje porque así es como normalmente tenemos una conversación con alguien. Ángulo picado. El tiro de la cámara se ubica entre los 45 y 90 grados del sujeto hacia el suelo. Se utiliza para describir un espacio. También expresa la inferioridad del personaje, minimiza o humilla su circunstancia. Ángulo contrapicado.
La cámara se ubica entre 45 y 90 grados del suelo hacia el sujeto. Es un recurso para denotar grandeza o superioridad del personaje cuando las circunstancias de mayor importancia o poder. Ángulo cenital. La cámara está a 90 grados sobre el sujeto y el tiro es hacia abajo. Esta angulación sirve para mostrar un objeto, personaje o situación en su totalidad. Ángulo nadir. La cámara está a 90 grados sobre el suelo con el tiro hacia arriba. Este ángulo es complejo y generalmente estático y de uso habitualmente estético. Bien, hemos revisado algunos de los conceptos más generales del lenguaje cinematográfico. Tener estos conceptos en mente al momento de planear nuestro guión y nuestra escaleta permitirá que el momento de la grabación y la edición del video sean mucho más sencillos.